Bien, bien, fue un reinado bastante largo porque si se acuerdan, el año pasado no hubo elección de reina en Lago Puelo. Sí hubo fiesta, pero no hubo elección. Y bueno, nada, fueron 2 años Podemos y decir que fue bellísimos. el mandato más extenso hasta aquí. Me parece que sí, que creo que fue el más extenso, sí. El único de 2 años, creo yo. Contanos cómo se están preparando con el tema de las candidatas. ¿Ya hay candidatas inscritas? Sí, por lo que vi hay muchísimas e incluso todavía sigue abierto para la inscripción hasta el domingo a la noche y bueno, nada, yo estoy, digamos, quiero entregar el reinado ya a alguien que lo trate como yo, digamos, que tenga las mismas responsabilidades que tuve yo y bueno, nada, y sigue abierto. Bueno, ¿cómo fue esto de representar a Lago Puelo en distintos certámenes nacionales y algunos internacionales? Ay, fue muy lindo. no, sí, muy lindo fue. Bueno, yo una de las cosas que, digamos, que rescato es que yo fui a muchísimos lugares y aparte de aprender de mi pueblo, también, digamos, cuando yo voy a visitar, cuando va la reina a visitar, se aprende mucho de los demás, digamos, porque es un ida y vuelta. O sea, vas a compartir lo que vos sabés y ellos comparten con vos lo que saben de su pueblo, que no siempre, o sea. Hay muchos que quizás viven en el mar y son diferentes entornos. ¿Hasta qué lugares llegaste con la representación del reinado del bosque? Y fui a La Marque, que queda muy cerquita de Neuquén. Bueno, estuve por las comarcales como Bolsón, El Hoyo, Maitén. También fui a. Ay, no recuerdo. Sarmiento, que Sarmiento, sí, provincia del queda. Chubut. Claro, provincia de Chubut. Y. Bueno, María Bueno, y Sol, creo que a ya me las quedé. chicas, ya hay 8 que quieren ser candidatas, que quieren ser reinas. Y las que todavía están indecisas, ¿cuál es el mensaje para que se decidan? Y que la van a pasar genial, porque antes de elegirse se hacen actividades previas para que se conozca, porque hay muchas también que, bueno, antes se solía únicamente presentarlas de Lago Puelo, ahora al ser nacional también se presentan de otros lados. Quiere decir que no siempre las que vienen conocen. Así que se hacen, digamos, actividades para que se conozca todo, salidas lacustres, no sé, cabalgatas en caballo. ¿Cómo se hace más allá de esto? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Sí? ¿Qué edad tienen que tener? ¿Si hay alguna condición física especial? ¿O simplemente el hecho de ser reina es una mera situación de ponerle un nombre? Porque lo que sea es en realidad una embajadora de la localidad. Creo que igualmente va mucho más allá de la belleza, ¿no? Como que es algo aparte. Me parece que, digamos, la reina tiene que saber hablar de su pueblo. Me parece que es algo totalmente de saber, de conocer. Digamos, es más eso. ¿Qué requisitos están pidiendo en este momento para la presentación de la reina del bosque? Es entre 17 y 25 años, si no me equivoco. Sí. Y bueno, nada, y ser de la localidad y se había hablado también de que podían postularse de otros lados. ¿De la comarca De o la en general de la comarca. provincia? De la comarca. Porque Sí. hay otras fiestas que se presentan de la provincia, por Sí, ejemplo el Maitén. totalmente. Me parece, la verdad, no estoy del todo segura, pero me parece que Bueno, es de la comarca. María Sol, ¿hasta qué tiempo tienen, hasta cuándo tienen tiempo las chicas que quieran ya o que se estén decidiendo ahora para postularse? Es hasta el lunes que viene, en realidad cerraría la inscripción el domingo a la noche. Se pasa Domingo por a la noche. turismo, sí, el domingo a la Bueno, la noche. oficina de turismo de Lago Puelo está abierta de lunes a lunes y en un horario muy amplio, ¿no? Muy amplio, sí, así que está perfecto para que lo piensen Bueno, y ir tengan mucho invitando a la gente tiempo. para esta próxima edición de la fiesta. Sí, totalmente, se programaron muchísimas cosas, mucho más amplio de lo que venía antes, con un horario, digamos, de, no sé cómo decirlo. De actividades completo, digamos, a partir de las 3, 4 de la tarde, empezar con actividades chiquitas, tanto para los chicos y bueno, para los jóvenes. Se presentan como en distintas peñas, músicos de acá, artesanos, todo, digamos, como que se quiso, no sé cómo, Ampliar más sí, ampliar el mucho rango más. de Sí, porque espectáculos. quizás en otras fiestas había gente que quedaba afuera, entonces se amplió mucho más el horario para que todos pudieran participar.